Adrián Salles de Cudormanía. Profesor Ramondino, fue un partido que se gana desde el banco de suplentes por las variantes que se hicieron al final y que termina gravitando en el resultado. Bueno, nos salieron bien los cambios, entraron bien los muchachos que ingresaron, pero el partido se gana con el esfuerzo de todos, con la solidez de Billy, el trabajo defensivo impecable que tuvo el equipo y bueno, después la explosión que lograron darle tanto Henry como Jaimito Arrascaeta para volcar el partido a nuestro favor. José Víctor Andrade de Off Sport y Deportes Digital en Acción. Profe Ramondino, ¿cuál fue el mérito para la victoria tigrada? Confiar, no abandonarle la lucha, a pesar del resultado adverso, seguir intentando y tener en claro que íbamos a tener nuestras oportunidades. Y el esfuerzo mancomunado hizo que logremos la diferencia frente a un equipo que realmente es muy difícil, tiene muy buenos futbolistas y tal vez sea engañoso el lugar donde está en la tabla. Noel Espinosa del Derribador. Gastón, buenas tardes. ¿Cuánto beneficia este triunfo para el partido del jueves? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros creemos que estamos jugando dos campeonatos en paralelo, que nada tiene que ver uno con otro, pero desde el punto de vista anímico siempre es importante poder sumar victorias para trabajar con la alegría de siempre y confiados en lo que estamos haciendo. Yulisa Russell, de Máquina Deportes. Profesor, buenas tardes. ¿Cuáles son los aspectos positivos que se rescatan del compromiso y qué errores se deben corregir sabiendo que están a días de disputar la Copa Libertadores? Son dos partidos totalmente diferentes. Hoy vinimos a jugar a un reducto muy complejo como es el Estadio de Guavirá, aquí en Montero. Todos saben, le llaman la Caldera del Diablo, hace mucho calor. Nosotros venimos de una importante semana en cuanto al trabajo y nos logramos imponer. Ahora el enfrentamiento posterior tiene características totalmente disímiles y nosotros tenemos que trabajar partido a partido. Gracias. Gracias a ustedes.